De la sangre. No es gratuito que la banda se ubique en la parte más alta del escenario. Los músicos de Pelayo y de los demás pueblos de Córdoba intuyen que sería demasiado vulgar presidir este culto a ras de piso. Cada melodía funda su propio altar y el que la baila se siente justificado. Se puede decir que es como especie de una posibilidad para relacionar al hombre con la mujer. Es una conquista del varón, del macho, hacia la hembra. De todos modos, es un escenario fundamental donde se recogen muchas vivencias, donde el compadrazgo, el amor, el coqueteo se conjugan, donde el que no baila, como dice Oscar de León, no es porque nació ayer. Hay una simbología que de pronto, la simbología no la hemos nosotros interpretado o estudiado a fondo. Por ejemplo, cuando el hombre, el bailador, se quita el sombrero, lo tira en el suelo, que es, revisando un poco este movimiento, uno encuentra que esa simbología significa algo así como que intentar acorralar a la mujer en torno al sombrero. En San Pelayo hay músicos dedicados al arreglo de los instrumentos. Ni más faltaba ese aditamento del oficio. Existía en San Pelayo el maestro Adelo Coy, su hijo Rafael Coy Pereira es también arreglista de los instrumentos. Nuestros músicos carecen de una buena instrumentación adecuada. Siempre el instrumento que se utiliza casi por lo regular en nuestras bandas, en la mayoría de nuestras bandas, un instrumento que no se denominaría instrumento de segunda ni de primera, sino un instrumento de tercera y de cuarta. Sí, de cuarta mano, como le llamamos por acá, son instrumentos que están muy deteriorados. Coy sabe que si alguna vez desaparecieran de la tierra los bombardinos y los saxos, de todos modos sus paisanos seguirían creando melodías, porque la música está en el hombre y es anterior a los instrumentos que la materializan. El músico también tiene su temporada que arregla su instrumento, por muy malo que esté, pues siempre escoge una temporada, por la temporada en que él más o menos tiene más trabajo. Sí, porque si no tiene trabajo, no tiene tampoco que mandarlo al lado. Coy advierte que ni aún en sus momentos más difíciles ha renegado de la música, una actividad que le ha permitido ganar mucho más que el aprecio de sus coterráneos. Y yo digo que no de sobra, pero sí ganamos considerablemente como para algunos, aunque no todos, para el sustento de nuestra familia y solventar las necesidades que se presentan en nuestro hogar. Hombre, sí me siento contento de ser músico. Yo antes de ser técnico de mantenimiento de instrumentos musicales, fui músico primero y soy músico. Y prácticamente lo que ustedes, pues, lo poquito que se está viendo acá es con plata de música. Thank you.
que la música hace que la gente quiera más a la tierra, cuide más lo que le pertenece. Yo creo que un proyecto cultural en Colombia podría ser sencillamente llenar de música este país para combatir la violencia. O por lo menos para expresar los afectos sin complejos y sin retardos, en cualquier espacio y a cualquier hora. Como lo notamos en la serenata que la banda María Varilla le ofreció a Eduardo Angulo, entrañable maestro del clarinete sinuano, cuando cumplió sus 82 años. Y como lo verán las generaciones que vengan detrás, pues en Pelayo, por ventura, nunca faltarán motivos para la música.